First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. Nothing without you, I don't know what I'll... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al video de limpieza. En este día vamos a estar limpiando. También les voy a estar compartiendo una receta de lentejas. Aquí voy a tomar mi rico cafecito. Se mira riquísimo. Voy a estar sazonando un poquito de tomate, porque lo quiero para unas lentejas que voy a estar haciendo. Lo voy a sazonarlo bien, solo el puro tomate, porque aquí ya tengo las lentejas listas. Nada más le puse cebolla, le voy a sacar todos estos pedacitos, porque y el ajo también le pongo un ajo cuando la pongo a hervir, y le pongo un pedazo de cebolla y un ajo entero. Ese fue una mitad, y ya lo que tenga sazonado acá se lo voy a poner aquí, y le voy a estar también poniendo ajo más acá, más ajito acá, y consomé de pollo. Esto es lo que voy a hacer. Voy a estarle poniendo este consomé de pollo, y para una sopa de lentejas. Es consomé de pollo el que le mostré ahorita, y esto es lo que voy a estar sazonando. Esto es lo que le voy a poner. No le estoy poniendo tocino ni nada de eso, no le estoy poniendo nada, simplemente nada más tomate, cebolla y ajito. Es todo lo que le voy a estar poniendo a mis lentejas. Bueno, se lo voy a estar vaciando. Ustedes saben que con una mano no se puede hacer gran cosa, con una grabo y con otra le vacío, que no se puede. Ahí está. Ya nada más le voy a poner un poquito más de consomé para que agarre otro saborcito, y le voy a poner otro poquito más de agua para que esté más como caldosita. Bueno, les quiero decir que me invadieron las hormigas. Miren cómo tengo por aquí todo un desorden, porque las hormigas me invadieron, entraron por la parte, por este lado entraron y se ponen aquí. Quité mi planta, la he puesto aquí, la puse ahí porque aquí las hormigas se le meten, y por eso la moví. Mientras la voy a tener ahí, y pues aquí es así. Todo eso me invadieron, porque mi hijo algo comió en la noche que me dejó el plato ahí. Y ahorita pues nomás he ensuciado este sartén donde hice lo de las lentejas. Aquí ya va a hervir, y ya hirviendo al primer hervorcito la tengo que apagar rápido, porque las lentejas se cocen pero muy rápido. Vamos a esperar que hiervan las lentejitas, que están súper buenas y son bien vitaminosas. Tienen bastante hierro y es muy bueno para uno. Adiós. Hoy les quiero compartir la limpieza de mi refrigerador, o de mi hielera, como ustedes le nombren. Y como aquí comprenderán que ya no tengo mucha comida, solamente lo único que me queda es huevos, leche, tomate, cebolla, ajo y algunas cositas que tengo aquí en las cajitas. Como ahora miro mi refrigerador muy desocupados, y pues lo miro un poco sucio. Bueno, como le faltan cosas que ya me las terminé y que tengo que volver a surtir todo lo que me falta, hoy quiero compartirle la limpieza de esta hielera, que es bastante grandecita, que hay que rellenarla a veces con los sartenes o las ollas de las comidas, porque como comprenderán, a mí no tanto me gusta meter la comida en los toppers, porque tengo que después sacarlas
y volverlas a calentar. A mí, si todavía tengo bastante comida, yo prefiero dejarla en las ollas y así guardarlas para el día siguiente cuando ya los voy a ocupar. Calentarla, me gusta que hiervan bien, que se cosa bien lo que ya guardé. Y por eso no me gusta meter tanto en los topper, porque si lo meto en los topper tengo que meterlos al microondas y no me gusta usar tanto el microondas. Bueno, eso era lo que yo les quería compartir. Ahora pues quiero que ustedes me digan qué es lo que más les gusta ver ordenado en sus casas. ¿Les gusta mantener su hielera limpia? ¿O les gusta mantener su sink sin trastes? ¿O les gusta tener su comedor organizado o su cocina organizada? ¿Su área de donde hacen comida? Por ejemplo, ¿dónde está la meseta que le dicen? ¿O el dónde está pues toda la cocina, verdad? Les gusta mantenerla ordenada. ¿Qué es lo que más hacen ustedes? Por favor, pues comenten. Y gracias por estar aquí. Y les agradezco y les mando muchos abrazos y bendiciones. Que Dios lo bendiga. Y ahí nos vemos.